calidad académica. Oferta académica. Nuevos programas de licenciatura. Comunicación digital. Diseño estratégico de la información. Ingeniería industrial y de sistemas. En total contamos con 2 preparatorias, 38 licenciaturas, 4 especialidades, 18 maestrías y 4 doctorados. Acreditaciones. Contamos con la acreditación del 93% de nuestros programas de licenciatura acreditables. Posgrado. El 100% de los programas de posgrado fueron evaluados con nuevos indicadores de calidad. Formación de profesores. Se impartieron 93 cursos de formación humanista, pedagógica, nuevos aprendizajes y de reflexión sobre la práctica a más de 460 profesores. Biblioteca. El equipo de enlaces académicos ofreció actividades de formación en cultura digital a 4,221 estudiantes a través de 253 cursos y talleres y atención personalizada. Se incorporaron 1,646 nuevos volúmenes al acervo. Con ello, nuestro material bibliotecario asciende a 134,171 volúmenes. En conjunto con el INEGI, se impartieron 15 cursos para estudiantes acerca del uso de mapas digitales y sobre la consulta del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Foros, seminarios y congresos destacan las siguientes actividades. Preparatorias Ibero Puebla y Tlaxcala. En conjunto con la Librería Universitaria, se realizó el encuentro con el autor con la participación de Benito Taibo, Eduardo Sabugal y Edmé Pardo. La Preparatoria Ibero Puebla fungió como sede del 10º Encuentro Deportivo, Artístico y Académico Interprepas, Construir Puentes en Tiempos de Muros. Participaron más de 1,290 alumnos de la Red de Colegios Asociados de la Compañía de Jesús. De los departamentos académicos de la Universidad. Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Congreso, Ciudad, Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana, realizado con la UNAM. Departamento de Ciencias de la Salud. 7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio, organizado con la Asociación Mexicana de Suicidología. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Ciclos de conferencias con investigadores con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Departamento de Ciencias Sociales. Conjunto de actividades en el marco del proceso electoral bajo el título Elecciones 2018. ¿Qué país está en juego? Departamento de Humanidades. Primer Congreso Iberocom 2017. Comunicar en tiempos de 140 caracteres. Departamento de Negocios. Congreso B2U, organizado por el Consejo Estudiantil de Mercadotecnia. Premios y reconocimientos. En este año se obtuvieron más de 50 premios nacionales e internacionales. Los más sobresalientes son: Preparatorias. Prueba Planea 2017. Preparatoria Ibero Tlaxcala. Primer lugar estatal y dentro del 1.02% de escuelas mejor evaluadas a nivel nacional. Preparatoria Ibero Puebla. Dentro del 1.81% de escuelas mejor evaluadas a nivel nacional. El Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura obtuvo 29 premios a nivel nacional y 8 a nivel internacional. Resaltan los siguientes: China, Shenzhen Design Awards for Young Talents, de la UNESCO. Cuba, en el LATAM PAC 2017, en la categoría Diseño de Empaque. México, primer lugar en el 5º Concurso de Estudiantes 2017, Densidad, convocado por el Infonavit. Premio Canal 11 al Mejor Proyecto Universitario. En la 13ª Bienal de Arquitectura, Puebla, a la mejor obra de todas las categorías. Departamento de Ciencias de la Salud. El Departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad de Santiago de Compostela
otorgó la matrícula de honor a una estudiante de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Departamento de Ciencias Sociales. El 100% de los alumnos de la licenciatura en Economía y Finanzas acreditaron la certificación Figura 3 de la AMIB. Departamento de Humanidades. Primer lugar, segundo lugar y mención honorífica a nivel nacional en el concurso universitario por la libertad de expresión No al Silencio, organizado por la Asociación Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Egresada de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Trabajos Recepcionales 2017 del CONEIC. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Segundo lugar en la categoría Aparato Tecnológico en el 28º Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de la Física. Departamento de Negocios. Segundo lugar regional del Maratón de Ética, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, 24 estudiantes de las diversas licenciaturas obtuvieron el Premio Nacional al Desempeño de Excelencia en el examen de egreso Ceneval-EGEL. Entre los nombramientos nacionales más destacados se encuentran: la doctora Lilia María Vélez Iglesias fue designada presidenta de la AMEDI y la doctora María Eugenia Ibarrarán Viniegra fue nombrada consejera social de la Comisión de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.